creo que todos compartimos la inquietud de que al final el modelo de ciudad que se ha ido desarrollando en los últimos años pues ha dejado demasiada presencia del vehículo privado y eso ha privado a las personas de espacios públicos para convivir. Y San Sebastián en ese sentido es hasta cierto punto un modelo también a seguir, ¿no? En recuperación de espacios públicos, peatonalizaciones, transporte público que ofrece una alternativa real y efectiva a lo que es el vehículo privado. Eta horretan Donostiak baditu proiektuak, baditu asmoak, topoa bera dela, baita ere gure autobus zerbitzuak hobetzea, elektrifikazioaren aldeko apustua. Bueno, hainbat dira, ez? Puzle komplexu hori osatzen duten piezak. Eta oro har irudi berri bat eskaintzen dutenak. Hiri askoz ere gizatiarragoak, bizitzeko erosoagoak eta hiritarrek berentzat hartzen dituztenak. Hori da helburua, hori da proiektua eta hori da hemen aurkeztu duguna.